Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Hello. Hello. Hello, Ana Victoria. Hello, Ángel, Mr. Martínez, Emmanuel, Mr. Vázquez, Lisbeth, Rosenberg. Hello. Silvita, hello. Hello, Mr. Flores. Hello. Glad to have you here. Okay, welcome, Manuel, Mario, Astrid. Hola. Okay, hello. Okay, Samuel, very good to have you here. Okay. Hi, good evening. Hi, good evening. Today, we're going to continue section number 4. And we are going to conclude, so let me show you. Déjenme mostrarles, chicos, por dónde vamos. Let me show you where I'm going to work with. Okay, today we are working with, we are going to conclude the section 4.4 that says, in this class, excuse me, you will learn how to use possessives in order to describe the belonging of things. So this is what we are going to study. In here, you have these 4.5 possessives video that you can watch in order to improve your pronunciation and to see the difference of possessives. After completing this possessive video and practice, you will go to the knowledge check 4.6 that says complete the conversation with the correct word. In this case, if you remember, we are going to work with the possessive adjectives and the possessive pronouns. So we are going to have a refresh on this. Vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? De los pronombres y los adjetivos posesivos, ¿sí? So that's the knowledge check about. Este es el knowledge, ¿verdad? Vamos a trabajar primero en la práctica y después ustedes ya van a poder completar este ejercicio. If you have doubts, you can write and let me know, okay? Then we are going to complete the 4.7 lesson objective that says in this class you will become familiar with the weather seasons, okay? So we are going to talk about the weather seasons. And here in the platform, you have the 4.8 weather and seasons around the world. So that's the conversation about the weather and the clothes this lady is wearing for that cold weather. Okay, tomorrow we are going to conclude the week from 4.9 until the end. Mañana vamos a concluir, ¿verdad? Lo que sería la sección 4, desde el 4.9 hasta finalizar. Okay, I'm going to stop sharing my dears and let me just show you the presentation that I have for you. Vamos a ver, solo déjenme un segundo. Abrir la presentación. Okay, first of all, I would like to have the first picture of the night. Chicos, si me ayudan con la primera foto de la noche, solo denme un segundo. Ahora estamos a miércoles. Denme un segundito nada más, chicos. Para colocar las capturas. Today is 10, February the 10th. Okay. Okay. Wednesday, February the 10th, 2021. Okay, very good. So let me just ask you to please. Okay, now we have more faces here. Could you please open your cameras? Podemos abrir un ratito las cámaras, chicos y chicas, solo para tomar la primera captura de la noche. Yes, that's it. Excellent. Very good. Very good, my dears. Thank you. I appreciate that. Okay, now I'm going to share. Ahora vamos a compartir. I'm going to mute you. Lo voy a poner en mute solo un ratito para que podamos escucharlos. And who wants to open the mic can do it. Quien quiera abrir el micrófono, ¿verdad? Para hacer alguna participación o algo, pues ahí estamos, ¿verdad?
Okay, very good. So let me go here. And I just want to remind you about the possessive subject pronouns. You already have seen this material. Ustedes ya han visto este material, ¿verdad? Tenemos los pronombres sujeto, the possessive adjectives, los adjetivos posesivos, and the possessive pronouns, y los pronombres posesivos. We learned that the possessive, the subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. And that the possessive adjectives, when you're going to talk about something that belongs to you, you say my, this is my team. Give me your address, in the case of you, singular. He, in the case of he, we use as possessive adjective his, that is his car, su carro de él, ¿verdad? Hablando de cosas que le pertenecen a él. She, for she we have her. I know her mother. Conozco a su mamá, a su madre, ¿verdad? De ella, ¿verdad? It's her or she. It. It has its wings. Tiene alas, ¿verdad? For we use our. We like our English class. For you, plural, we say your. Okay? I like your house. And for they, we use this is their teacher. Okay? So for the in the case of possessive pronouns, we say mine. Ah, ok, pero dijimos que estos se llaman possessive adjectives, solo quiero hacer una pequeña corrección que cuando los pasé a minúsculas me quedó, ahí está. Ok, dijimos que los possessive adjectives modify a noun, dijimos que los adjetivos posesivos modifican a un nombre o sustantivo, ¿verdad? In this case, team. My is modifying team, your is modifying address, his is modifying car, hair is modifying mother, it is modifying wings, our is modifying English, and your is modifying house, and their is modifying teacher. In the case of possessive pronouns, they do not modify nothing. So that's why you say the bow is mine, and it goes at the end, and it is in red color for you to identify, okay? The book is yours. The house belongs to him. The skirt is hers. In the case of it's not necessary because it sounds like repetitive, right? It's not, normally it's not used. The clothes are ours. Those cars are yours. The homework is theirs. So the possessive pronouns is mine, your, him, her, ours, your, and theirs. And they do not modify a noun. Y no modifican a ningún nombre o sustantivo, ¿verdad? So again, I have here examples of possessive adjective plus noun. Aquí sí ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Adjetivo posesivo más nombre sustantivo. This is my book. This is your umbrella. He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you like my doll? These are its clothes. A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. In this case, the possessive pronoun, no noun, okay? We don't have a noun. En este caso, como ya les dije, no hay ningún nombre o sustantivo al cual se modifique, ¿verdad? You say mine. This book is mine. Yours. Is this yours? His. This isn't my jacket. Isn't his? Or it's his, her, the car is hers. Y aquí dice, ¿verdad? Utilizamos usar it's el solito porque, como pronombre posesivo, porque diría it's un poco cacófono, ¿verdad? Por eso casi no se usa. Ours, that car is ours. Theirs, that house is theirs. Okay, now. We already did this exercise. Ya ustedes resolvieron este ejercicio, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. This was in the materials, but I want you to just to remember. Where is my? Vean qué pronoun está acá. Dice we. Our. Our, ¿verdad? Our. Yes. No lo voy a escribir porque ya ustedes tienen el material y creo que ya habíamos resuelto este ejercicio. Just to remind you. Es solo para refrescar porque luego vamos a ver otro tipo de posesivo. But we need to
make sure we remember this. Pero quiero asegurarme que recordamos esto, ¿verdad? Susan, is that pen on the table? Le estoy hablando a Susan. Here. Fíjese que fuera here si no le estuviera hablando a ella directamente. Pero le estoy le estoy hablando a ella directamente. Entonces, your. Susan, is that your pen on the table? Number three. What is name? Y luego dice, my name is Thomas. His name. Pero yo le respondo como yo. Entonces, your. Your. What is your, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Your name. My name is Thomas. Y A es una persona y B es otra, ¿verdad? ¿Quién responde? Ok, I think this is... Your. Your book. Your. Pero vean aquí dice she. Aquí estoy hablando her. De... Her. 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 Ok, I think this is her book. She dropped it on... She dropped it on the floor. Ok. Now here. Names there, ¿verdad? Porque tenemos Kevin and Stuart. Y luego aquí dice they. Entonces, their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Okay, he forgot to write his name on the test. Sí, estoy hablando de él, ¿verdad? His name on the test. Okay, vean, otra vez una conversación entre A and B. A says, what is your phone number? And dice, my, porque B le contesta, ¿verdad? My phone number is 555-9826. Okay, look. Okay. Did the cat eat all of food? The cat. It's an animal. It. Did the cat eat all of its food? Okay. Number nine. The children are crying because they can find toys. Their toys, yes. Miriam and Jennifer like? Miriam and Jennifer. ¿Quiénes son? Their. Ajá, entonces sería their. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially home. Estoy hablando de un objeto, ¿verdad? Entonces utilizo it's. Ajá. I really like my new home, singular, entonces utilizo it. Especially its location. This is a picture of my friend. He is? My best friend. Good. Do you think your father likes her? Your father. Estamos hablando de una tercera persona que es he, entonces, como his. Do you think your father likes his birthday present? His. Okay, we still have 20 more minutes before. Entonces, sería our, ¿verdad? Porque dice we still have 20 minutes before. Our class begins. Tenemos 20 minutos antes de que nuestra clase comience, ¿verdad? Brazil is located in South America. Vean, Brazil. It says capital city is Brasilia. It's, ¿verdad? Porque es una cosa. Estamos hablando de una cosa, no es una persona. Okay, next question. When did Mr. and Mrs. Smith buy a new television? ¿Vea de quiénes estamos hablando? Ellos. Ajá, Mr. and Mrs. Smith. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? Entonces decimos their new television. Ok, very good. Excellent. You did a great job identifying. So now, again, just to remind. Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, and they. Possessive pronouns, mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay, now let's do this. Ahora hagamos este con los, ya no son possessive adjectives, sino possessive pronouns. And they go normally at the end. Y normalmente van al final, ¿verdad? Porque ya no modifican a ningún nombre o sustantivo. Okay, let's look here. We bought that house last year. It is ours. Mine.
ours, ¿verdad? Ours. ¿Por qué? Porque aquí dice we, ¿verdad? Entonces nosotros compramos esa casa el año pasado. Es nuestra, ¿verdad? Ok, this car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is? Theirs. Theirs. Aquí está. I think I saw John drop this pen. I think it is? Yours. His. His, ¿verdad? His, porque es John, es masculino. Ok. This book is, it has my name on it. Yours. Mine. Mine. Mío, ¿verdad? Porque dice, it has my name. Tiene mi nombre encima, ¿verdad? Okay, my brother and I made that chair. It's our. Porque dice my brother and I, mi hermano y yo. ¿Y quiénes somos mi hermano y yo? Nosotros. Entonces, nosotros. Ours. Okay. Es nuestra, ¿verdad? De nosotros. Excuse me, this phone is mine. Pero luego dice, you forgot, yours. You forgot to take it with you. Se te olvidó llevártelo, ¿verdad? Ok, her sister drew the picture. It's hers. Hers, ok, because it's her sister. The little boy shouted, give the ball to me. It's mine. Vea que está entre comillas. Entonces estoy diciendo literalmente lo que el niño dijo. El niño dijo, give the ball to me. Dame la pelota. It's mine. Es mía. Ok, that. Y luego dice, we bought it last night at the department store. Ours. That's ours. We bought last night at the department store. The bicycles were. So they rode them home after school. Theirs, okay, de ellos, ¿verdad? Are you sure this book belongs to your mother? Hers. Yes, it's hers, okay, your mother. Entonces es ella, ¿verdad? This is? Yours. Yours. You order pizza. I order spaghetti. Este es tuyo. Tú ordenaste pizza. Yo ordené spaghetti. ¿Es esto Robert? ¿Es esto de Roberto? No. It is not. It is not. No, no es de él. Ok. I think his keys are. It's. Pero luego dice, I left them on the table. Why? Mine. Yo creo que estas llaves son mías, ¿verdad? Las dejé en la mesa. Thomas can't find his classroom, but Susan and Mary can find theirs. El de ella, ¿verdad? Okay, very good. So let me advance. Now we are going to go to a new way of adding possessive. So we are going to use apostrophe S. Esta es otra forma de expresar posesivo, ¿verdad? Las anteriores eran formas de posesivo. Estas también son formas de posesivo. For example, if you have a common noun, si tenemos un nombre común, you just add an S, okay? For example, dog's house is equal to say the house of the dog. Es igualito, lo mismo que decir así, ¿verdad? The house of the dog, la casa del perro, nada más que se siente too wordy. Para hablar, la gente evita estructuras muy largas como esta de the house of the dog. And normally they say dog's house, ¿verdad? Lo unen, utilizan un posesivo y es dog's house, decir lo mismo que the house of the dog. Books, words, is the same to say, it, or is equal to say the words of the book. Girl's dog. Girl's doll is equal to say the dolls of the girls. Birds, chicks, equal to say the chicks of the birds. Car engine, equals to say the engine of the car. Sister's room, equals to say the room of the sister. Jim's pen, equals to say the pen of Jim. My mom's bag, equals to say the bag of my mother. Okay,
So this is when we have a common noun, we just add the letter S. But for example, if the noun end in S, si el nombre o sustantivo termina en letra S, we just add the apostrophe. For example, the boys, plural. Entonces, como está en plural, solo le agregamos el apóstrofe a la letra S. The boys bow, ¿ok? Y es lo mismo, it's equal to say the bow of the boys. Tables, leg. So tables is plural, ¿verdad? Entonces digo, it equals to say the legs of the tables. Girls' hands is equals to say the hands of the girls. And in this case, girls is a plural, okay? More than one. Okay, if the noun doesn't end in S, you add the S. Si tenemos un nombre o sustantivo que no termina en S, por ejemplo, los irregulares, ¿verdad? Vamos a ver aquí, the women's bag. Women's es, perdón, acá, vamos a ir acá. Vamos a poner uno más acá. The women's bag. Women es el, en este caso, el plural, ¿verdad? The woman, plural, vamos a poner acá. Plural of woman. Y así, ¿verdad? Cuando yo digo children, es el plural of child, ¿verdad? Entonces, cuando vean este children con la S, no es que está hablando del plural y dice niños, no. De hecho, children itself, la palabra children como tal, es el plural, ¿verdad? Y dice niños. Solo que es un plural irregular que no se forma con la letra S como estos que hemos visto acá. Entonces así, igual que women, ¿verdad? Women es el plural de woman. Una sola mujer es woman. Y varias mujeres es women. Entonces no se hace el plural con la letra S. Entonces cuando usted vea women, apóstrofe S, no es plural, sino que está diciendo que a las mujeres les pertenece la palabra que sigue o el objeto que sigue. For example, the women's bag, la bolsa de las mujeres. Or the children's doll, dolls, las muñecas de las niñas. Men's shoes, los zapatos de los hombres. Porque igual, el plural of men is man, ¿verdad? Con A. Aquí hay una A en lugar de una E para el singular. Okay, now, I would like that you can take a picture of this. Ahí se los puse, ¿verdad? También los plurales para que lo sepan. Okay, I want you to please have a screenshot of this. And what we are going to do is to go to the breakout rooms and work trying to write the correct form of the apostrophe. Vamos a ir un momentito al breakout room y vamos a tratar de escribir la forma correcta, ¿verdad? Con apóstrofe, sin apóstrofe, ¿verdad? Ah, okay, creo que ya está, chicos. No, ya se los hice. Sorry. Les queda. Vea, he ran to close his window. Cierto, era más para explicarlo. El ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro luego. Ok. A ver, ¿por qué tiene un guioncito y no un apóstrofe? ¿Alguien me puede decir? Porque la palabra termina en ese. No. Vamos a ver. Porque está hablando de un él en tercera persona y no directamente de una persona en especial. Más o menos, mitad y mitad no. Ahorita les explico por qué. No lleva el apóstrofe ni el apóstrofe S porque his como tal es un posesivo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les enseñé? Possessive adjectives y possessive pronouns. Entonces, aquí lo que dice, he ran to close his window. Él corrió a cerrar su ventana. Entonces, ya no, el apóstrofe es, ya no aplica, porque ya tenemos aquí el posesivo his, ¿verdad? Su ventana, de él. Entonces, por esa razón va un guioncito. No es necesario colocar el apóstrofe es, porque ya tiene aquí su posesivo. Vean aquí, I cleaned gym. Entonces, ¿qué hice? We add apóstrofe s. I clean Jim's and Mark's room. Entonces, ¿qué está diciendo? Limpié el cuarto de Jim y de Mark. ¿Verdad? Eso significa.
She had to go to the buses meeting. Vea que buses está en plural, ¿verdad? Entonces ya lleva la S. I just add the apostrophe. En ese caso solo agrego el apóstrofe, ¿verdad? She had to go to the buses meeting. This bag is hers. ¿Por qué lleva guioncito? Y no lleva apóstrofe. Porque es igual que his. Ajá, porque ya hers, exacto, porque ya hers es un posesivo, entonces ya no necesito ponerle otro posesivo. Very good. I visited Rachel's, apostrophe S, and Joe's house. In this case, we need to add the apostrophe S, ¿verdad? Porque ninguna de las palabras termina en S. Y dice, yo visité la casa de Raquel y José, y Joe. The Kings. Vea que the Kings está en plural, ¿verdad? Entonces solo le agrego el apóstrofe. The King's house is very beautiful. La casa de los reyes es muy hermosa. This is a man, apostrophe S, men's bathroom. Ya dijimos que el singular de men es man, ¿verdad? Y el plural es men. Entonces dice, este es el baño o el... Sí, vamos a decir el baño o el sanitario, llamémosle. This is a men's bathroom. Este es un sanitario para hombres. Put the book in the children's room. De nuevo, el singular es child y el plural es children. Entonces, cuando usted vea esto, no es plural, sino que es un posesivo. Y dice, put the book in the children's room. Coloca los libros en el cuarto de los niños. Y vea que como está en plural, solo le agregamos. Bueno, pero como este es irregular, apóstrofe es. Women, apóstrofe es. Women's clothes is hard to find here. ¿Ok? Again, plural, apóstrofe es. ¿Ok? Irregular plural. The door hang on its hinges. ¿Por qué creen que lleva un guioncito? Porque es un adjetivo posesivo. Yes, because it is a possessive adjective. Very good, team. Excellent. So o now, sea que, mira, teacher, o sea adelante. Que puedo resumir, así que lo que he entendido es que, por ejemplo, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos llevan la marquita esa de menos. No, no llevan la marquita. La marquita está así únicamente para efectos. No, ajá, o sea, sí, entendiendo sí, eso, así. Sí. Sí. Y los pronombres, en la mayoría de los pronombres se utiliza el apóstrofe S más el S también. En la mayoría de los nombres, o sustantivos. Uh-huh. A ver, vamos a recapitular. Hay tres formas de expresar que algo me pertenece, ¿sí? Yo lo puedo hacer utilizando, vamos a ver. Creo que esto sí merece el tiempo para que lo vamos a hacer así, aunque me va a tomar un ratito. Bye. Hay tres formas. Vamos a dejar aquí. Uy. Verb have. Como ustedes ya manejan los subject pronouns, ya no hay problema. Vamos a decir I have. Lo vamos a hacer igualito que aquí a la par. I have a team para que no se pierda la hilación. You have a dress. Vamos a ver todas las formas de posesivo existentes. No había incluido esta del verbo have, pero creo que es importante que lo veamos. He has a car. She has a mother. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero lo estoy dejando así para que veamos el equivalente que está a la par. ¿Sí? It is a dog. It has its wings. Vale, vamos a sustituir it, o bueno, vamos a decir it has wings. Entonces acá ya el énfasis no estaría tanto en el pronombre, sino en el verbo have, que significa tener, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a concluir, solo déjenme resaltarlo un poco para poder explicar esto. Me van a regalar un minuto, pero sí quiero que salgamos de acá dominando todos los posibles possessives, ¿verdad? Todas las formas que nos sirven para expresar posesión de algo.
Okay. We like, okay, we have an English class. Y you have a house. Okay. Vean, acá yo estoy expresando posesión, ¿cierto? Yo estoy diciendo, yo tengo un equipo, tú tienes un vestido, él tiene un carro, ella tiene una mamá, él tiene alas, o eso, el ave tiene alas, ¿verdad? O el animalito tiene alas. Tenemos una clase de inglés, tú tienes una casa, ¿sí? Entonces, una forma para expresar la posesión de algo es utilizando have, el verbo have, que se conjuga en presente have y has. Utilizamos has para he, para she y para it, únicamente cuando es una oración afirmativa como este caso, ¿sí? Esa es una primera forma de decir posesión, pero también la otra es utilizar los adjetivos posesivos que son my, your, his, her, its, our, your, and their. Déjenme, vamos a proyectarlo así. Ok, y la otra es utilizar los possessive pronouns, que ya habíamos dicho que possessive pronouns solo es para enfatizar. Por ejemplo, imagínense, I have a team, this is my team. Supongamos que yo quiero todavía enfatizarle, ¿verdad? Que el equipo es mío y de nadie más, entonces yo digo the team. Vamos a cambiarle aquí en lugar de bold, the team is mine. Entonces estoy siendo enfática, ¿verdad? Le dije, I have a team. This is my team. The team is mine. Entonces termino de rematar, por decirlo así, de reafirmar que el equipo es mío. Entonces estos últimos, los possessive pronouns, tienen una función más más convincente, más más contundente. Eso, es más contundente, pero además es como para reafirmar, ¿verdad? Que algo es mío, para reafirmar la pertenencia de algo, para eso sirven. Entonces, estas son tres formas de expresar posesivo. Cuando, whenever you use each of these, you don't have to use an apostrophe. Siempre que usted tenga cualquiera de esas tres formas de posesivo, usted no tiene que utilizar el apóstrofe, ¿sí? Entonces estamos claros que siempre que yo estoy usando cualquiera de estos, el apóstrofe es, no se usa. Pero cuando no es el caso, normalmente no es el caso en el inglés hablado, la gente no le habla, this is my team, o la gente no le va a decir, this is the team of Rosenberg, no, le va a decir Rosenberg's team, así, punto. Le van a abreviar todo esto, entonces... por esa razón es que enseñamos esta forma, ¿verdad? Porque aparte de esas tres, existe esta otra forma. Yo podría decir, si dice the girl's dog, yo podría decir their dolls. Y es lo mismo, las muñecas de ellas, ¿verdad? De las niñas. Pero la gente utiliza en el lenguaje hablado mostly this way. Mayormente en el inglés hablado se utiliza esta, el apóstrofe s. Entonces, este apóstrofe es lo vamos a utilizar siempre que no tengamos cualquiera de las otras formas de posesivos anterior, ¿sí? Si usted se fija aquí, no hay ningún his, no hay ningún her, no hay ningún mine, your, her, no, nada de eso, ni tampoco hay un verbo have. Simplemente el noun, el apóstrofe es, el subject, el sujeto, ¿verdad? El apóstrofe es y el nombre sustantivo que le pertenece a ese sujeto. No sé si me doy a entender, chicos. Es una forma de expresar posesivo sin utilizar adjetivos posesivos, pronombres posesivos o el verbo have. Únicamente un apóstrofe. En pocas palabras, el apóstrofe es de pertenencia. El apóstrofe es, sí. Vaya, pero ojo con eso, ojo con eso. Ahorita voy a la siguiente parte. No necesariamente siempre que usted vea un apóstrofe es, aquí dice, the apostrophe is generally has three different meanings. Vea, tiene tres significados diferentes. It depends on the word that follows the apostrophe is. ¿Sí? Depende de la palabra que sigue después del apóstrofe. Por ejemplo, aquí, John stole.
vea que la apóstrofe es más el adjetivo. Entonces no está fungiendo como un posesivo. Lo que está haciendo es una contracción del verbo is. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Que contractamos el verbo to be para la tercera persona, apóstrofe is equals is. Entonces aquí esta oración lo que dice es John is tall, John es alto, ¿verdad? Entonces, y ya aprendimos que tall is a physical appearance adjective. Ya aprendimos que este es un adjetivo de la apariencia física. Vean esta otra forma, apóstrofe es past participle. Todavía no hemos llegado a estudiar este tiempo que se llama pasado participio, pero que se hace utilizando el verbo to be en presente y el verbo como auxiliar y el verbo principal en pasado. No se preocupen por esto, lo vamos a ver más adelante, pero se los muestro porque también aquí, este John started, vea, es un verbo en pasado, tampoco significa posesión. Lo que significa es John has studied. John ha estudiado. Entonces este apóstrofe es la contracción de has. ¿Por qué enseñamos esto? Porque en el American English, this is so common. En el inglés americano, esto de las contracciones y apóstrofes es bien común en el lenguaje hablado and also in the informal reading. Reading. Y también en la escritura informal, obviamente en una carta formal usted no va a utilizar apóstrofes S ni va a utilizar contracciones, usted va a escribir full, tal cual, ¿verdad? Apóstrofe S plus noun, aquí sí. ¿Cómo sé que es un nombre sustantivo? Bueno, no describe a otro, ¿verdad? Sino que es un objeto o cosa. Entonces, teacher, ¿pero cómo sé que es un nombre sustantivo? Siempre que sea un objeto o cosa, es un nombre sustantivo. John's car. Ah, aquí sí, el apóstrofe ese lo que me está diciendo es the car of John. ¿Verdad? Esta sería la forma completa. The car of John. El carro de John. And the apostrophe is to show the possession or that something belongs to someone or something. En este caso sí, porque lo que sigue después de John's apóstrofe es una cosa, es un objeto. Entonces sí es un sustantivo que le pertenece a John. Y aquí dice para mostrar, en este caso es para mostrar la posesión o que algo le pertenece a alguien o a algo. Ok, that's it. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? I have a question, teacher. Yes, please, go ahead, my dear Rosenberg. En el primer ejemplo que puse ahí de John Stahl, uh-huh. John es alto, uh-huh. Y para poner ahí la altura de John, así va a ser una pregunta. Ah, usted quiere preguntar qué tan alto es él. Ajá. Puede preguntar, what's his height? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo height? La altura, height. Ajá. Okay. What's his height? ¿Cuál es su altura? ¿Verdad? Yes. O sea que en este nunca va a aparecer contractado John Stahl como suyo, como su talla, ¿no? No, no. Como si lo alto, ¿no? Preguntar la talla de John, entonces yo digo, what's John's size? Okay. Ajá. Si, la altura es height, la altura de lo que mide como persona. Pero su talla of clothes to wear, de ropa para wear, para llevar puesta. ¿Se recuerdan que también estuvimos viendo wearing? Entonces el verbo base es wear, ¿ok? Wear. Y al wearing se le agrega el ing, ¿verdad? Para decir estar llevando puesto, pero wear es el verbo base. Entonces ahí diría, what's John's size? Se lo voy a escribir aquí en el chat para que nos quede ya. Permítanme un ratito. Si yo quiero preguntar cuál es la talla de John, ¿cuál? No me deja ahí, chicos. Permítanme, ¿cuál es la talla de John? Ahí, no encuentro, ahí está. Es igual a decir, what, ve ahí puedo incluso, poner un apóstrofe, decir what's, ¿verdad? Pero yo le voy a poner what is John, y entonces a John, después de la S, le agrego apóstrofe is
size. Deme un segundo que este, ahí está. What is John's size? Vea, entonces después de John, agregué el apóstrofe S y luego el nombre sustantivo talla, ¿sí? ¿Cuál es la talla de John? What is John's size? No sé si me doy a entender, Rosenberg. Sí, entiendo, entiendo. Gracias. Ahora, si yo quiero preguntar qué tan alto es John, entonces yo puedo decir de dos formas, ¿verdad? How tall is John? ¿Qué tan alto es John? ¿Verdad? Ok, perfect. Do we have more questions? ¿Tenemos más preguntas, chicos? Esto poco a poco lo van a ir dominando, ¿verdad? Pero digamos que con lo que me doy por satisfecha es que ustedes conozcan que hay cuatro formas de expresar que algo pertenece a alguien. El apóstrofe es los possessive pronouns, los possessive adjectives y el verbo have. ¿Sí? Son cuatro formas en las cuales yo puedo expresar que algo le pertenece a alguien, ¿verdad? Ok. Questions? No? Ok, I'm going to stop sharing. Este material va a estar disponible en el Drive, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar. And you can continue practicing, ok? Ok, perfect. Now let me go to the next part of the class. Vamos a rapidito conversar de la siguiente parte de la clase. And in the platform, we talk about seasons, seasons of the year. I need two volunteers to read. Necesito dos voluntarios para leer esos dos hyphens, esas dos rayitas. Please. Yo. Adelante. Okay, season of the years. A season is a traditional division of the year based on unique weather condition. Perfect. Weather condition. Weather conditions, yes, based on unique weather conditions. Excellent. Second volunteer? Yo. Okay, okay. In temperate region, there are four seasons. Spring, summer, fall, and winter. Well, in tropical countries, there are often only two, a dry season and ¿qué es eso? A rainy season. A rainy season, pero que okay. Después de la N, ¿qué letra es? No la veo. Y. Ah, que tiene un solito ahí que nos le dice. Ah, ah, como una O, una A, no sé. Rainy. After the, después del R, N, A. Ah, ok. In a rainy season. In a rainy season. Yes. Okay. Okay, perfect. Okay. What it says here is that we have different seasons of the year. In some countries, they have four seasons. Okay. Spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries like in El Salvador, we have only two seasons. In our case, the dry season goes from November to May or April, and the rainy season starts from May to October. Yes. Okay, so I want to clarify this because when we talk with people from around the world about winter in El Salvador, they imagine like snowing, but actually this is not exactly winter as they know it. It's actually a rainy season, okay? So, look, it's pretty different for the countries north to the equator and south to the equator, and they are really opposite, right? When in the north of the equator is spring, for example, look at here, March and May, you have, for example, autumn, right? In the south. When here we have in the spring in the south of the equator, we have
fall in the north to the equator. So they are like crossed. Están como opuestas, ¿verdad? For example, we have spring north of the equator, al norte del Ecuador, ¿verdad? On March, April, and May. And we have spring south to the equator on September, October, November, okay? The summer north of the equator is in June, July, and August. The summer south to the equator is in December, January, February. The autumn or fall north of the equator is in September, in October, in November. South of the equator, the autumn or fall, es lo mismo, ¿verdad? Autumn or fall es otoño. It goes from March to May. It means March, April, and May. And the winter, north of the equator is December, January, and February, okay? And south to the equator is June, July, and August. Okay, now, let's imagine that we have four seasons. Imaginémonos que tenemos cuatro estaciones, or that we would like to have, o que nos gustaría tener cuatro estaciones. So here I have a short conversation. What is your favorite season of the year? If you ask me, I can say something similar to autumn or fall by the end of October. And if you ask me, why teacher, why do you like that season? I say, because it reminds me when I finished school and there was vacation. Oh my God, how much I miss that beautiful season of my life. No work, no worries, no responsibilities, everything was happiness. I was so happy and I didn't know it. Okay, so what's your favorite season? The other person asks. My favorite season is, and you explain why, right? Remember that to ask a reason, we use why, and to give an explanation, we use because. Recuerde que para preguntar una razón, usted utiliza why, ¿verdad? Es una WH question para preguntar una razón. Y cuando usted va a explicar o dar esa razón o justificación, usted utiliza because, ¿verdad? Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿No? Ok, vamos a mandarles entonces la invitación a los breakout rooms. So let's create 7. Disculpe, ¿puedo poner la presentación anterior solo para tomar la screenshot? Sí, con mucho gusto. Deme un Gracias. Segundo. Deme un segundo. Ahí está. ¿La logran ver? Sí, gracias. Okay, perfect. I'm going to stop sharing now. And let me create the breakout. ¿Puedo preguntar? Adelante, por supuesto. Yes, of course. Y si yo quiero decir, me gusta una estación X, porque hay, o sea, because pero hay. Hay, there is, singular, there are, plural. Y luego dice lo que hay o existe en esa época, ¿sí? Okay, gracias. Perfect, you're welcome. Okay, so let me create the rooms. Déjenme crear los breakout rooms. We are going to have 7 of 3 people, more or less 3 people, okay? So please join to the invitation. Unámonos a la invitación, chicos.
Teacher, tu problema, no sé por qué. No la deja entrar, Ana Astrid. La voy a reenviar a otro grupo. Deme un segundito. Vamos a ver. Ok, number six. La voy a enviar al grupo 6 entonces. Solo deme un segundo. Vaya, veamos si ahora recibió la invitación. Hello. Dice, no, aunque dice. Autumn or fall. Teacher, I have a question. Yes, please, autumn, go ahead. Autumn is the same to say fall. It's the same or fall. Autumn or fall is the same. Es otoño. Otoño, fall. Yes. Ambos, okay. Usted puede decir autumn o puede decir fall y está or diciendo fall. Otoño. Sí. Yes. Y la otra palabra parecida a fall es fail. Ah, pero ese es el verbo. Ajá, ese es el verbo caer. Y que también, y que también se pronuncia igual prácticamente el presente. Fall, caer. Entonces. One more time. Fall. Sí. Es lo mismo. En este caso, no está como verbo, sino como noun. Estación. Como adjetivo, como una estación. Como adjetivo. Sí. Ajá, como noun. Entonces es fall. It's fall, ok. No es adjetivo, okay. Perdón, es un noun, es un nombre sustantivo, fall. Pero no está funcionando como verbo, pero el verbo en presente, el verbo caer en presente también se escribe fall y se dice fall. Entonces depende básicamente de la conversación. La conversación y del contexto en que esté siendo utilizado. Yes. Perfect. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay, Kenny, vamos. Hello, Lisbeth. Do you have a problem with the internet? Hola, Lisbeth, can you hear me? Hola, hola. Hola, hola. Sí, hola, es que me salí sin querer. Vaya, no se preocupe. ¿Con qué grupo estaba con Silvia. Usted? Con Silvita. Estaba con Silvia y Fernando. Voy a intentar volverla a unir con ellos, ¿sí? Sí. Porfa. Silvia y Fernando. Ah, ok, estaba en el 6. Ok, déjeme ver. Sí, en el 6. Ahorita. Ok, ya le mandé la invitación de nuevo. My favorite season is fall. Fall. Why tiene que preguntarme? Why? Why? Because sería because I like, dijo Eduardo Rosito. Sí, yes. Me gusta, ¿cómo se dice? I like. Sería que de, no sé cómo se dice calabaza, ¿cómo se dice? The pumpkin. Pumpkin. Se lo voy a escribir. Pumpkin. Quiero ver si tengo chat aquí. A ver, chicos. Uy, ¿dónde está mi chat aquí con ustedes? Pumpkin. Ah, es que creo que alguien está compartiendo, pero se escribe P, sí. P-U. No está bien, así déjelo. P-U, se lo voy a decir en español. P-U-M. P-U. 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 M. P-U. P-U-M. K-I-N. Pumpkin. 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 Sí, es que no encuentro acá, chicos, el chat para poder. Déjenme ver si ampliando yo mi. Pumpkin. Sí, pumpkin. Because I like the. En octubre hay viento, en otoño no. The wind. Like the sun. The wind, el viento. The wind, octubre. En otoño hay viento, ¿verdad? No. Yes. In El Salvador, yes. Pero ¿y en Estados Unidos?
Yes, there's some wind. También hay un poco de viento. And the phones and the leaves of the trees fall. Y se caen las hojas de los árboles. Mm-hmm. And they turn mm-hmm. red because, or yellow. Because I like the wind, sería. Yes. They sería, there is the pumpkin. There is pumpkin, yes. Very good. Pumpkin. Okay, see you in a minute. Okay. Los veo unos minutitos, chicos. Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica, chicos? Bien, bye. Okay, excellent. Because of the time, I think I will just have the chance for two people to practice. Creo que por el tiempo solo voy a poder pedirle a un equipo que me ayude con las prácticas. Would you like to? ¿A quién le gustaría? No sé, mi equipo. A ver, equipo. Que no se han terminado de conectar otro equipo, porque los míos no están todavía. Ok, vamos a ver, ¿habrá otro equipo? Podemos hacerlo nosotros, Samuel y Raquel. Ok, Sam and Rachel, Samuel y Raquel, vamos a ver. Hola, chicos. Va, chico, pregúntale, así como habíamos practicado. Ok. What is your favorite season of the year, Vanessa? No estará Vanessa, ¿cómo no está? My favorite season is a summer. Okay. Why? I like to go to the beach and watch the sun go down. Okay, very good. It's okay. Hoy pregúntame tú a mí, Raquel. Excellent. Raquel, pregúntame tú a mí. Sí, pero como no estoy viendo la pantalla, me estoy acordando de la pregunta. Es que no se ve la pantalla, teacher. Perdón, disculpen, de la pregunta. Chicos, disculpen, ahorita. Perdón. No capturé. Ahorita, denme un segundo, perdonen, es que estaba más en el tema de la asistencia. My favorite is the season is the year. My favorite season is autumn. Why? Because the October winds are beginning and we can fly kites and it's my birthday month. Thanks. My mom's. What is your favorite season of the year, Samuel? My month. My mom. What is your favorite season of the year, Samuel? My favorite season of the year is summer. Why? Because I love go to the beach and I like look the girls. Oh. Okay. Así lo saben de flower eyes. Bárbaro. It's a joke. Okay. Thank you, you two, for practicing with us. I think that because of the time, I'm going to stop here, and tomorrow I'm going to ask you again. Por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, chicos, y mañana vamos a retomar algunas conversaciones de estas para no quitarles más tiempo, porque vamos a ir a lo que es la última captura de la noche. I would like that you can smile for me. Okay, si me regalan una sonrisita close up. Y luego me van a esperar un minutito para tomarles la asistencia, chicos. Okay, perfecto. Sí, pero no veo muchos rostros. Vamos a ver, ahí está. Very good. Okay. Solo les pido un minuto. Dipsy Lala y Po. Un
me estoy riendo de eso. Tinky Winky. Tipsy. Lala. Un segundo, chicos. No se me vayan a desconectar todavía. Ya son las 9, pero necesito pasarles la asistencia en presencial. Así es de que me van a tener una paciencia. La abuelita está bailando, está. Se imagina, la medida, mucho reír. Se imagina las chicas en bikini con el sol, Samuel. Nos hizo reír, Samuelito. Para dormir bien emocionado ahora. Es que miren el fondo que tiene de los Teletubbies. Tinky Winky, Lala. Sexy boy en traje de baño. Ya casi. Con los piecitos del sexo. Ya casi, chicos, ya casi. Segundo, que es un poquito pesadito este file porque lo estamos compartiendo. Aquí este, estamos. Me equivoqué. Aquí estamos ya, chicos. Pero, casi. Aquí estamos. Te chivo tu foto, Samuelito. Gracias, sexy. Bien tierno él. Ya casi, chicos. Regálenme un minuto más. Ahí estamos. Ana Astrid. Is here Ana Astrid with us? I'm here, teacher. Okay. Thank you. I'm just taking the attendance. So please just wait a minute for me before you go. Ana Lisbeth. I'm here, teacher. Ana Victoria. I'm here. Ángel Humberto. Cindy Arely. Don Angelito, no lo escuché. I'm here. Hoy. Don Angelito, ahí está. Ingrid Noemí. I'm here. Ok, thank you. José Edgardo Pérez. I'm here, teacher. José Manuel Bautista. Hello. Ok, José Ismael Duarte. I'm here, teacher. José Rigoberto Martínez. I'm here. Carla Paola. I'm here. Excellent. Kenny Yamilet. I'm here, teacher. Mario Alberto. Thank you. I'm here. Raquel Vanessa. I am here, teacher. Thank you. Rocío Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you. Rosenberg Armando. I'm here, teacher. Okay. Samuel Jonathan. I'm here, teacher. Thank you. Silvia Evelyn. I'm here, teacher. Víctor Arturo. Y Walter Manuel. I'm here, teacher. Y William Fernando Moreno. Yes, I'm here, teacher. Okay. I'm here. Excellent. Thank you very much, my dear participants. I appreciate you came here and I hope to see you tomorrow, okay? Be safe. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.